gracias por continuar con nosotros en esta emisión especial dedicada a inmigración, hoy 4 de julio, en compañía del abogado Javier Montaño, quien es especialista en casos de inmigración, además de asesor legal también en la parte migratoria para el Consulado de México aquí en Estados Unidos. Javier, una vez más agradecemos tu presencia y sobre todo porque llegó la hora importante de dar respuesta a nuestra comunidad. Esta parte pues nos complace mucho porque son muchas las llamadas que hemos recibido, que estamos recibiendo todavía a través de el 239-206-3122. El abogado está aquí dispuesto para escucharlas. Así que ya tenemos a una persona en línea. Escuchamos, aló, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Villagómez y tengo una pregunta acerca de mi hijo. Tuvo algunas faltas, pero pues no sabemos qué tan altas o qué tan graves sean. Los cometió cuando era adolescente, muchacho ingobernable, y bueno, ahorita pues está ahí en Tijuana, y qué posibilidades hay para recibir un perdón o qué es lo que se tiene que hacer para saber qué es lo que se puede hacer. Mi nombre es Carlos Villagómez. Muchas gracias y a ver si me contesta, por favor. Sí, vale. Gracias a usted, señor Carlos. Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad, al parecer, el hijo del caballero está aplicando a la residencia. Eso significa que las leyes de inadmisibilidad o admisibilidad son las leyes que aplican. Es muy importante conocer la naturaleza de los delitos. Hay ciertos delitos que te hacen permanentemente inadmisibles para recibir una residencia. Ahora, el señor mencionó algo muy importante, que pareciera que alguno de estos delitos ocurrieron mientras él era menor de edad. Entonces, eso es algo que se tiene que analizar también, porque muchas veces para cuestiones de inmigración, delitos ocurridos cuando eres un joven o eres menor de edad, muchas veces no cuentan para inmigración. Pero aún así debemos de considerar la naturaleza del delito para saber si le va a afectar o no. Y un punto muy importante también, y es algo como yo les llamo leyendas urbanas. Una persona muchas veces considera que por ser un misdemeanor o una infracción no tiene consecuencias para inmigración, y en realidad lo que inmigración ve es la naturaleza de la ofensa, independientemente si es un crimen o felonía o un misdemeanor o infracción. Por eso es muy importante que usted consulte con un abogado especialista que le pueda orientar sobre su caso. Escuchemos la siguiente pregunta. Aló, buenas noches. Sí, buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta al abogado. Yo vivo en Nueva York, yo entré ilegal. Yo quiero saber si yo me caso con un ciudadano, yo tengo posibilidades de un perdón, de poder arreglar mis papeles. Muchas gracias, espero respuesta. Gracias a usted por llamar. Gracias. Esta pregunta es muy común. Lamentablemente, una persona que ha entrado ilegal y está en Estados Unidos y no tiene una aplicación o una petición familiar o laboral previa a abril del 2001, no se puede hacer residente en Estados Unidos bajo el Departamento de Inmigración. Tiene que salir a recibir un perdón. Ahora, la mecánica del perdón cambió recientemente, donde uno puede recibir un perdón antes de salir a su país. Pero en concreto, la respuesta a la señora es: la señora no se puede hacer residente en Estados Unidos sin salir del país. Seguro que sí. Escuchamos a la siguiente persona que está en espera. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yesenia. Yo necesitaría saber si hacer una pregunta al abogado, si yo podría calificar para un asilo. Ajá. Un asilo porque yo sufrí de... Bueno, me quisieron asesinar en México y necesitaría saber si yo podría calificar. Okay, bueno, un asilo en México. Generalmente ese tipo de casos también tienen que ser analizados a fondo, y te voy a comentar por qué. El miedo general a volver a tu país porque la situación del país, la situación general del país sea mala, no es causal para un asilo. En pocas palabras, tenemos que concretar si la señora tiene miedo a volver a su país por un ataque específico a ella. A ella, exacto. Entonces, y esto es una pregunta muy común,
si a una persona la secuestraron o si a una persona la asaltaron, si es elegible un asilo, si el motivo por el que te asaltaron es por tener dinero sí, en ese delincuencia momento, común, sí. Delincuencia común, pues lamentablemente no eres elegible un asilo. Entonces, antes de aplicar un asilo, debemos de analizar si la persona realmente califica, porque aparte recuerda que una vez que una persona aplica al asilo, el proceso te va a llevar mediante un curso que eventualmente va a acabar enfrente de un juez de inmigración. De hecho, la manera más fácil de estar enfrente de un juez de inmigración es aplicando al asilo. Entonces, estamos viendo muchas aplicaciones frívolas o muchas aplicaciones que no tienen fundamento legal con la esperanza de que vayan a aprobar tu asilo cuando no tienes bases suficientes y en lugar de obtener tu asilo, acabas enfrente de un juez de inmigración defendiendo una estadía en Estados Unidos que lo más seguro es de que te la vayan a negar, ¿no? Entonces, es bien Y delicado. hay que tener mucho cuidado Sí. con ese tipo de peticiones, por eso es muy importante que usted se asesore con un abogado. El abogado Javier Montaño pone a disposición sus números de teléfono para que usted pueda consultarle. El número en Miami es el 305-854-9591 y en el suroeste de la Florida el 239-285-1756. Hacemos una pausa, Javier, pero continuamos en la parte final de esta emisión especial de Telediario para seguir dando respuesta a la comunidad. El número de nuestro estudio es el 239-206-3122. Volvemos enseguida.